Buenas noches a todos. Agradezco al señor presidente de CARI las palabras generosas que dan marco a una tela no tan relevante, pero que ayuda, como decía Ortega y Gasset, en la meditación del marco. Cuando el marco es bueno, la tela, aunque no lo sea, luce. Agradezco a don Rosendo Fraga, que ha tenido la gentileza de hacer puente para que yo esté presente acá y me dignifique con esta exposición, y al señor vicecónsul, de notable ingenuidad respecto de lo que es el campo deportivo, pero que alienta una esperanza que lo motiva siempre a uno en la vida, y está muy bien que sea así. La juventud se lo permite, la experiencia nuestra no lo va a admitir. Quiero, antes de comenzar, hacer entrega al señor presidente del último libro que acabo de publicar, que se llama San Martín, su donación de libros a la Biblioteca de Mendoza, que es un libro que acaba de publicarse en la provincia de Mendoza y que ha generado un problema diplomático entre Perú y Chile, debido a que en este libro se esclarece qué libros son realmente de Perú y cuáles son de Chile, debido a que ha habido últimamente alguna confusión en este campo, como en una conferencia hace poco demostramos en la Biblioteca Nacional. De modo entonces que vaya esto para la Biblioteca de Cámara. Decía Paul Valéry que si a un buen bailarín de ballet le dan zapatillas con dos números más chicos, inventa pasos nuevos. Estos pasos con la gente virtuosa, no con la gente elefantina como yo, que no tiene gracia. Entonces la restricción del tiempo me ayuda porque me evita cometer sandeces. En las relaciones de Sarmiento con Estados Unidos, yo señalaría cuatro momentos. El primer momento es previo al viaje de 1845. El segundo momento es el del viaje mismo y la visita durante dos meses escasos a Estados Unidos por parte de Sarmiento en el año 1847. El tercer momento es el interregno entre Chile y Argentina, que va desde el regreso del 1848 hasta 1865, en que es nombrado ministro plenipotenciario y viaja. Esta es la última etapa de que vamos a ocuparnos muy abocetadamente. Viaja a Estados Unidos y permanece allá dos años. En la primera etapa hay algunas reflexiones, escasas reflexiones, sobre los Estados Unidos. Más bien es sobre los colonizadores ingleses en la región que después va a ser Estados Unidos, a los que adhiere fervorosamente Sarmiento con entusiasmo por la extinción de los indios. La realidad, hay que decirla, en la primera etapa de su vida Sarmiento ya demostró esta actitud de belicosidad contra las tribus indígenas de América, que demoraban, que detenían, que perjudicaban el proceso civilizatorio. De modo que hay gente que ha sostenido, esto es una tesis de la vejez de Sarmiento, ya caduco, hemos demostrado en nuestro libro Ideario de Sarmiento, en el primer tomo, son tres tomos como para ejercicio físico, cada uno pesa casi 2 kilos, pero es la antología mayor que se hizo en momentos en que Sarmiento era ignorado en el país y lo publicó la Academia de Educación. Pues decía que en este caso, lo que está haciendo Sarmiento es llevar agua para su molino, tratando de señalar qué antecedentes hay en América para esta tesis. Se dice que era su vez que el libro final de Sarmiento inconcluso, que quedó sin desarrollarse, Conflictos y armonía de las razas en América hispánica. No es cierto esto, hemos probado que desde el año 1844 él venía sosteniendo esa tesis. La va a sostener en un libro, inclusive educativo, como de la educación popular, de 1849. De modo que esta es una actitud que Sarmiento ha tenido, ha sido valiente para defenderla, ha sido muy golpeado por esto, otros han silenciado la actitud, pero él no se ha achicado nunca respecto de esta postura que tuvo, y que podrá ser criticable o no, pero es importante. No voy a leer ahora el fragmento que desarrolla en ese artículo de 1844. En la introducción a Facundo, Sarmiento propone tres protagonistas para desatar, como dicen los hebreos, ¿no?, los sueños, para desatar el nudo complejo de la realidad enigmática del país. Hay una situación más que problemática, enigmática. No se sabe bien qué es el país, cómo está el país, qué salida tiene el país. Entonces él recurre a tres modelos. El primer modelo es un modelo mítico
dice que frente a la esfinge, se refiere a Rosas, mitad mujer por lo cobarde, con perdón de la señora, cierto, hay abusos que llevan un poco al contraste, nada más que por retórica, ¿no? Y mitad tigre por lo sanguinario, será un Edipo el que salve las Tebas del Plata. Un Edipo, primero. Segunda acepción es otro héroe. Necesitase para desatar este nudo que no ha podido cortar la espada, estudiar prolijamente las vueltas y revueltas de los hilos que lo forman y buscar en sus antecedentes nacionales, en la fisonomía del suelo, en las costumbres y tradiciones populares, los puntos que estén pegados. Lo que está diciendo acá es lo que va a hacer en el Facundo, es decir, el segundo de los héroes, que ya no es mítico, sino que tenía que ser real, aquel que no corte el nudo gordiano, como hizo el conquistador Alejandro Magno, un militar, sino que sepa, liome, como dicen en griego, desatarlo, ese es otro hombre, el maestro de Alejandro Magno, Aristóteles. Es decir, hay que ser un Aristóteles para salir de esta situación. Es interesante que por entonces había dicho Echeverría que Lavalle es una espada sin cabeza, es decir, no tenía la capacidad militar para resolver una situación problemática compleja como era la del país. Y vamos a lo tercero, el tercer personaje, que es el que nos pone en ruta debidamente. A la América del Sur en general, y a la República Argentina sobre todo, le ha hecho falta un Tocqueville que, premunido del conocimiento de las teorías sociales, como el viajero científico del barómetro, octantes y brújulas, van a penetrar en el interior de nuestra vida política como en el campo vastísimo e inexplorado descrito por la ciencia. Es decir, que lo que está haciendo Sarmiento es autoproponerse como el Edipo, el Aristóteles, el Tocqueville de América, primero de Argentina y después de América, que esto supone que ha leído a Tocqueville, lo ha leído. Ha leído ya las dos partes de su obra, La democracia en América, publicadas en el 35 y en el 40, pero curiosamente va a cuidarse muchísimo de transcribir una línea casi de Tocqueville. Lo menciona al pasar, pero no abunda nunca en transcripciones del intérprete notable de la realidad norteamericana. Esto sería entonces en la primera etapa de Sarmiento, donde él se propone como un Tocqueville argentino. La segunda etapa comienza en 1845 y es cuando, por conflictos muy serios que había generado en Chile, como todos ustedes saben, me disculpo si hago referencia a algunas cosas que ustedes re saben, como dicen los chicos, ¿verdad? Pero siempre recuerdo, es beneficioso, los presentes son gente muy ilustrada y sabe todo sobre todo, pero de cualquier manera la anamnesis siempre es buena, diría Platón. De modo que en el 1845 el ministro Montt, para sacárselo de encima políticamente de alguna manera, para terminar con los conflictos que Sarmiento le generaba en Chile, con internacionales, por su crítica a Rosa, le confía una misión que está hecha a la medida de Sarmiento. En realidad, a lo que va Sarmiento a Europa es a una cosa muy concreta que después verá, como es propio de él, que empieza a desparramarse como una mancha de aceite y a cubrir otras realidades, va a estudiar la Escuela Normal de Versalles. Toda la documentación dice que este es el objetivo de Sarmiento, pero claro, llega a Versalles y ahí vamos a encontrarnos con que hay otras realidades. ¿Qué va a hacer? Va a desplazarse a otras escuelas similares, normales, de París, y después va a abordar la educación primaria de París, y después va a seguir con su preocupación atendiendo, es obvio a ustedes todos los métodos y demás de que se ocupa él en esta primera, primer tomo de sus viajes, y va a ocuparse de la educación de las mujeres, que le preocupó toda su vida. Siempre va a referirse a este tema recordando lo que Rivadavia había hecho en favor de esto, y a partir de la sociedad de beneficencia que donde doña Mariquita Sánchez de Thompson, luego señora de Mendeville, tuvo a su cargo y que tuvo polémicas muy agudas con Sarmiento. Recuerdan ustedes en su oportunidad en que se reunieron varias mujeres con ellas en la cabeza, o sea, Mariquita Sánchez, otra mujer de armas tomar, de excelente prosa, notable epistológica argentina, un poco olvidada. Bueno, en su oportunidad todas hablaban juntas cuando la entrevista con Sarmiento presidente, y entonces Sarmiento dije que hable la mayor. Todos se callaron. Entonces tomó la palabra Sarmiento e impuso la temática del día, como se dice hoy. Bien.
Reclama, dice Sarmiento, mantener con un diminutivo muy argentino en ITA, que no se usa ni para América, ¿cierto?, ni en España, la escuelita de mujer, débil lamparilla manteniendo la luz de la civilización. A las escuelas, pasó de las escuelas primarias a las escuelas normales, como dijimos, y le suma después la experiencia de Prusia. De modo que gradualmente va ampliando su ámbito de interés, va a pasar entonces a otras escuelas normales. Hay que recordar que la escuela normal norteamericana es más tardía, es de 1839, dio pasos muy agigantados respecto de las antecedentes, pero la francesa y la prusiana fueron previas. Muy bien. Respecto de otros aspectos educativos a que se ocupa en esta etapa, es de la de las cunas, llamada cunas públicas, la educación de los niños hasta los 18 meses. Después viene lo que se llama las salas de asilo, que es donde él cree que empieza la educación popular, que va hasta los 8 años. Y allí lo que dice, concretamente en una de sus páginas del viaje, un sistema completo de educación popular que principia en la cuna hasta los 18 meses, prosigue en la sala de asilo, continúa en la escuela primaria y se completa con las lecturas orales, alcanzando toda la existencia del hombre, dice la educación popular. Esto cifra todo el recorrido y la preocupación, más dos cosas que va a agregar en Estados Unidos, de Sarmiento como educador. En Estados Unidos, además de ocuparse de la primaria normal, le va a sumar dos elementos importantísimos, que es, en primer lugar, las lectures, o sea, las conferencias. El primero que utiliza la palabra lectura es Echeverría, en 1837, en el salón de Marco Sastre. Le llaman lectura a las conferencias que daba, que son muy pocas recorridas hoy día por los investigadores de Echeverría, y donde están cifrados una serie de programas sobre el campo, sobre la economía y demás del país. Convendría que ustedes repasen, que ya lo conocen, ¿cierto? En la Argentina siempre hay que decir, relean tal cosa, por lo presente lo han leído todo. De modo que relean esas páginas de Echeverría donde aparece por primera esta adaptación de un anglicismo que es lecture a como lecturas, que traducimos nosotros como conferencia. Hay una larguísima página que voy a omitirles a ustedes de acerca del inglés de Sarmiento, que nunca llegó a ser fluido ni de comunicación oral potable, ¿no? Pese a los reconcomios que la señora de Mann, Mary, le señalaba en cada una de sus cartas, pero nunca alcanzó a dominar la locución inglesa. Sí, manejaba bien la lectura y tradujo mucho, pero no lo que era la apertura oral. Decide enfocarse entonces, estando en París, a la lectoescritura, y entonces se desliza a España para ver, naturalmente, qué métodos usaban para la enseñanza del español, y ahí verifica que el método gradual es el método más adaptado, estima él, con error, ¿cierto?, para la enseñanza. Es un método silábico muy complejo. En cambio, en nuestro país ya estaba desarrollando Marco Sastre, lo hemos mostrado en un pesadísimo y documentado trabajo publicado en la Academia Argentina de Letras, este precursor que le abrió el paso a Sarmiento y le preparó el campo, que fue Marco Sastre, hombre nacido en Montevideo, que trabajó muchísimo en la educación primaria, educación popular, y fue en realidad el que trajo los bancos de los bancos escolares iniciales, en los cuales nos hemos sentado cuando chicos, porque todavía se preservaban en las provincias estas realidades originales, ¿no? Cuando éramos muchachos estuvimos sentados en estos bancos. Eso lo trajo Marco Sastre, no lo trajo Sarmiento, sino que los abundó en el envío. Bien, y después pasa a Génova, donde estudia la enseñanza a sordomudos, a ciegos y lunáticos, como se decía entonces, y finalmente Inglaterra. Y en Inglaterra, que también incursiona por las escuelas primarias, tiene el primer encuentro que le va a torcer el camino. Fue en Inglaterra donde por vez primera tuve conocimiento de la obra de Mr. Horace Mann, publicada en los Estados Unidos y reimpresa allí, que tiene por título Informe de un viaje educacional en Alemania, Francia, Holanda y Gran Bretaña. Mr. Mann dice: partiendo desde el norte de América y guiado por los mismos sitios nuestros, me precedió en 2 años en la misma empresa que yo había cometido desde el sur del continente. De manera que sus observaciones corroboraban, rectificaban o completaban las mías. Esta es la motivación para hacer el viaje a Estados Unidos. No la que él dice después, al comenzar la carta a Valentín Alsina. Es esta. Se entusiasmó con que este predecesor,
que escribió un libro como él estaba bosquejando a través de las cartas, lo iba realizando, se había anticipado, ¿no? Tal vez con algo de envidia, movido Sarmiento, este hombre le ganó la de mano, pero bueno, fue con actitud casi discipular a la casa de Mann, lo visitó en Boston, tuvo largo trato con él, él hablaba en francés, la mujer traducía, Mary traducía el francés de Sarmiento a Horace Mann, y a partir de allí siguió una larga relación hasta la muerte de este Mann, que se dio a los pocos años. Entonces, este fue el interés y no lo que dice la carta al Sina. La carta al Sina dice, la larguísima carta destinada a Estados Unidos, dos cosas me habían hecho desear inspeccionar personalmente los Estados Unidos. La colonización y la práctica electoral. El sembrar de pueblos del desierto y la manera de proveer el gobierno de la sociedad. En realidad, esto es lo segundo como motivación. No tuvo suerte con la elección popular. Únicamente asistió en Baltimore a una pequeña elección local, pero todo lo que no pudo informar a sus lectores acerca de esta capacidad que Estados Unidos desarrollaba en el proceso eleccionario nacional, lo hace mediante la transcripción de un libro de Condo, que él había comprado en Inglaterra, en Birmingham precisamente, junto con el de Mann, y este hombre le va a dar pie para que él traduzca largas parrafadas donde informa a sus lectores cómo es el acto eleccionario norteamericano. En cuanto a lo otro, sí, pudo asistir, al menos en pequeño, a lo que era el proceso colonizador que llevaba adelante Estados Unidos. La tercísima carta, que decíamos que es del 12 de septiembre de 1847, está dirigida al Sina. Nada de lo que hace Sarmiento es ingenuo, porque hay que atender a cada destinatario. ¿Por qué finalmente esta carta al Sina? ¿Se comprende por qué? Vamos a comprenderlo por qué. En realidad, Valentín Alsina, pedido de Sarmiento, hizo unas notas originalísimas y profundas sobre el Facundo, donde le daba por la cabeza a Sarmiento respecto de muchas inexactitudes y demás, pero señalaba dos cosas fundamentales que lo afectaron a Sarmiento. Sarmiento, en cuanto a la precisión de datos y demás, dice que eso no importa porque termina diciendo que el Facundo mentira tiene más poder que el Facundo verdad. No, porque como elemento político utilizaba el libro, por supuesto. Él no era un historiador ni tapa por la verdad de los hechos y los documentos. Pero bueno, acentuaba ciertas cosas y otras las atenuaba. Pero lo importante que señala Valentín Alsina en esa carta y que lo molestó a Sarmiento es que usted está hablando de algo que no ha visto. Porque él no había visto la Pampa. Sarmiento es un caso curiosísimo de un hombre que no tiene experiencia pampeana y habla sobre la Pampa, pero no únicamente la describe, sino que la establece, con una teoría que viene de Montesquieu, de determinismo geográfico, establece que los tipos humanos que genera la Pampa son este, el gaucho malo, el cantor, el rociador, y todo sin conocer la Pampa. ¿Cómo sabía? La sabía de oreja, o de oídos que no de vista, como dice el refrán viejo. ¿Por qué? Porque ya he leído poemas sobre la Pampa, notable cantidad de viajeros que escribieron sobre la Pampa, sobre todo los ingleses. El primero que habla de la Pampa no es un viajero inglés, el primero que compara la Pampa con un mar tampoco es Echeverría, sino que es un fraile italiano Cataño, que en 1767 viajaba para Córdoba, vino en un navío, atravesó el mar y sube a una carreta. La carreta que tenía 3 metros de alto, como se sabe, y comenzó a dirigirse a Córdoba. Y entonces él dice, hoy he subido un galeón con ruedas y he atravesado un mar de verdura. Está transponiendo la experiencia que ha tenido del mar que atravesó a la Pampa. Es el primero que habla del mar de la verdura, es este. Entonces, no siempre los ingleses comienzan todo, pero sí hay que tener en cuenta esa expresión de Mitre, allí donde ocurre algo en el mundo hay un inglés mirando, ¿no? Y después actúa, evidentemente, hay que tener en cuenta esto. Bueno, decía entonces, primera cosa que le molestó a Sarmiento, le señaló, claro, ¿qué es Sarmiento? Él le había hablado en ensayos anteriores que nuestro país tiene 3 ámbitos, son el ámbito de la Pampa o Pampásico, el ámbito de la montaña y el ámbito de la selva. Ahora, ¿desde qué ámbito era Sarmiento? De la montaña, era un hombre de la andinidad. El mismo dice, yo no soy sanjuanino, no soy cuyano, soy andino, porque estaba medio caballo entre Chile en su vida, entre Chile y Cuyo. Entonces, ¿qué explicaría el hecho de que no se haya dedicado a la andinidad y sí a la pampacidad, para inventar un término? Nadie lo explicó. El único adelanto que tenemos es de Lugones, que dice que posiblemente él vio la cordillera como un obstáculo de comunicación entre los pueblos.
y por esto es que no se dedicó a hablar acerca de la civilización rota por la cordillera, quebrada por la cordillera. Es simpático recordar que su enemigo político y sociológico, Hernández, en un apéndice que ustedes recordarán a la primera edición de Martín Fierro, le dedica un largo trabajo al camino trasandino, la forma de evitar la desconexión con Chile a través del diseño de este camino que después empezó y no sé si se terminó algún día. La segunda cosa que le señala, usted habla de lo que no sabe, que en realidad en 1851 vio por vez primera la Pampa cuando venía como boletinero en el ejército de Urquiza, y bajándose unos días a la derecha de la Pampa por vez primera, ¿no? De aquella de la que había hablado como condicionante o determinante de la realidad humana que la poblaba. La segunda cosa que le señala es: usted opera con espíritu de sistema. ¿Qué quiere decir? Que no atiende a la realidad en sus detalles, sino que sobrepone a la realidad un sistema previo concebido. Es más ideólogo que realista, dice. Muy bien. ¿Por qué le destina la carta a Valentín? Diciéndole: vea, don Valentín, esto ya no es, como se me dijo, etnografía de poltrona. Es decir, un hombre sentado en un sillón habla de realidades que tiene distante. Esto es etnografía de campo. Yo estoy viendo la realidad norteamericana y la estoy describiendo. Esta es la virtud que tiene esta carta de un mentis contra la observación. En esta oportunidad yo voy a hablar de la realidad. Y la realidad la describe minuciosamente a lo largo de esa consideración que tiene, esas observaciones tan interesantes. Sarmiento es un visor, palabra que no se usa pero que está bien hecha, como espectador o auditor. Es un visor, tenemos que usarlo. Es un visor, es un hombre que ve. Él se place en repetir a lo largo de su escrito. Hay gente que mira pero no ve. Yo tengo la cualidad de ver donde otros miran. Si mirar es dirigir la vista hacia un punto. Ver es comprender que se está viendo, que se está mirando, mejor dicho. Bueno, él, a través de esta experiencia estadounidense, echa por tierra las dos observaciones que le ha dado con buena fe el bueno de Valentín. No puede destruir del todo en sí, curioso el fenómeno, nos llevaría muy largo estudiarlo, el fenómeno espiritual de Sarmiento, de que es un hombre asistemático que en oportunidades aplica un sistema, duramente. Es curioso esto, ¿no? Es un temperamento romántico que es asistemático y sin embargo hay momentos, posiblemente sea por el sedimento de su formación de la modernidad a través de la literatura del siglo XVIII que leyó en la biblioteca de Quiroga Rosa. Bueno, pero vamos un poquito más adelante en esto, si no, no va a terminar nunca. ¿Qué lecturas tenía para informarse sobre la realidad norteamericana? La que hemos dicho de Tocqueville, además de Fillmore Cooper, a quien él primero leyó como narrador, recordarán ustedes que lo evoca, lo aprendió a leer, prácticamente aprendió a leer inglés con Cooper y con Franklin, con un maestro que tuvo en Copiapó primero y después en otro pueblito. De Fillmore Cooper él encontró una traducción francesa de su libro Notion of Americans, de 1828, y este libro le dio algunas nociones complementarias de las de Tocqueville. También la The History of the United States de Branford, que leyó de 1841, que leyó parcialmente, pero lo aprovechó porque él lo que extraía le sacaba jugo. Era un exprimidor Sarmiento en este sentido. Y por último, de George Cove, de quien hemos hablado antes, y que le dio la posibilidad de escribir el proceso eleccionario. ¿Por qué lo trajo Combe a este inglés? Combe tenía doble dedicación. Era pedagogo, él compró, hay constancia de su diario de gasto, compró la Constitution of Man, Lecture on Popular Education y un libro de viajes. Porque era frenólogo y a Sarmiento lo traía la doctrina de Gol. Es decir, aquella doctrina que posiblemente los libros de Manes hoy no sostendrían, que es que el desarrollo de un aspecto determinado del cerebro imprime hacia afuera en la masa craneana un bulto, de modo que el bueno de Gol le pasaba a usted la mano en la cabeza y decía: usted es inteligente como Rosendo Fraga, usted es audaz como el vicecónsul, así, a través de esta lectura craneana. Esto le había traído muchísimo a Sarmiento porque era positivista. Esto le parecía un dominio, llegar hacia adentro desde afuera era un dominio interesante que no se había estudiado suficientemente. Bien, Sarmiento es un pensador antinómico, es decir, no es un hombre que se maneja sino por contraluces, es un hombre que maneja, no maneja grises,
Él va blanco o negro, y usted lee Facundo, está hecho sobre una doble línea de separación. De ahí viene lo del sistema que le condena Valentín Alsina. Bien, ¿con qué? La vista de Estados Unidos le fue facilitada por un contracanto. ¿Cuál fue el contracanto? Venía de Europa. Él había pensado que Europa era el sumum de la civilización y el dechado del siglo XIX. Había hablado en todo Facundo acerca de a que había que vaciar a Europa en América, etcétera, etcétera. Pero cuando se llega a París y llega a otras ciudades europeas, se encuentra con lo que se va a llamarse, la va a llamar él con designación tremenda, la barbarie ciudadana. Con lo que contradice toda su tesis anterior, porque la tesis era oposición de campaña y ciudad. En la ciudad de la civilización es la campaña de la barbarie. Porque la proletarización, esta palabra es dificilísima decirla, no la repito, generada por la industrialización de la ciudad, había motivado un sector de proletarios, ciudadanos, empobrecidos, que inclusive los vio en la miseria, en la mugre y demás, con lo cual la imagen que tenía de Europa se le vino al suelo. Al encontrarse con esta, el contracanto lo facilitó. Ahí opera entonces, deslumbrándose contra esta nueva realidad, frente a esta nueva realidad, y dice, concretamente, los Estados Unidos son una cosa sin modelo anterior, una especie de disparate que choca a la primera vista. Hay que entender la palabra disparate en el siglo XIX. Disparate significa lo que está parado allí sin estabilidad y que apareció de golpe. Es lo no previsto, eso es disparate. Es decir, un disparate es salir con un domingo 7. Bueno, en este caso, el disparate que se representa es algo insólito que no tenía previsto, y al cual llega por casualidad, porque no estaba dentro de su derrotero, y fue sin dinero incluso. Se la vio en maravilla para poder mantenerse en Estados Unidos sin recursos. Algunos amigos le dieron una mano. Dice, además, los viajes, ¿no? Un animal nuevo, Estados Unidos, un animal nuevo producido por la creación política. País de cucaña, diría un francés. La ínsula barataria, apuntaría un español. Imbéciles, son los Estados Unidos, esto me recuerda, idiota es la economía, ¿verdad? Imbéciles, son los Estados Unidos, tal cual los ha formado Dios. No tengo noticia de lugar alguno donde Dios se haya sobrepasado a sí mismo como aquí. Estaba muy de buen humor, sin duda, cuando bosquejaba estos grados 0 y 6 de longitud. Hay momentos en que la carta alcanza un tono exultante, está transido de entusiasmo, es poco lo que encuentra objetable en Estados Unidos, y desarrolla una serie de virtudes: el trabajo en equipo, la disciplina laboriosa, la sencillez de las costumbres, la tolerancia religiosa, la voluntad progresista, la igualdad democrática, la forma de colonización, el federalismo, el régimen municipal, la política agraria, la prensa libre, y así parecidamente sigue enunciando elementos positivos de Estados Unidos en esta descripción entusiasta que hace. Sarmiento, como siempre tiene mirada pragmática positivista, ve a Estados Unidos como un organismo. Y la unidad celular de ese organismo, ¿cuál es? La villa, o sea, la aldea. Por eso yo voy a leer algunos fragmentos del viaje donde se detiene la aldea, porque él en esto ve la célula de la civilización norteamericana. Dice, la aldea, todo esto va con cositas, tomos y demás, pero les ahorro a ustedes esta pedantería. La aldea, centro de la vida política. Los Estados Unidos están en ella, con todos sus atributos, cosa que no se puede decir de nación alguna. La aldea norteamericana ya es todo el Estado, su gobierno, sus escuelas, su municipalidad, su espíritu y su apariencia. La población en masa ha adoptado esta conciencia política y es el único pueblo del mundo que en masa lee. Esto lo deslumbró la lectura difundida y practicada en todo Estados Unidos. Los norteamericanos son el único pueblo oculto que existe, el último resultado obtenido de la civilización europea. Hemos llegado aquí a un punto ideal de contraste claramente con la decadente Europa. Esto es el mundo del futuro, esta es otra realidad. Los Estados Unidos se han precedido a todos los demás pueblos en añadir un principio a la moral humana en relación con la democracia. Bienestar y virtud, que es el lema de Franklin. Bienestar y virtud que va a ser desarrollado después por Weber, cuando interpreta de qué manera el protestantismo tuvo una producción económica y, digamos, más firme y demás y desarrollada que los pueblos cristianos
católico, pues está basada en esta idea de que está aportando un país que ha logrado una cálida yuntura entre el bienestar, es decir, económico y demás, y la virtud. Y destaca, yo diría, una aristía, utilizar siempre esta palabra griega para que impresione al público, que le era muy cara a Sarmiento. Es la actitud para apropiarse, es la parte más característica de este pueblo. Se apropiaban de lo que veían útil, de la máquina de granar maíz, de la cocina económica. Le llama la atención que haya aparecido un catálogo con novedades y a los dos meses estaban reproduciendo los aparatos en Estados Unidos a medida de los catálogos que había visto. Y junto a todo esto, o mejor dicho, la raíz de todo esto, ¿cuál es? El hecho acertado de que la escuela sostiene la aldea. La aldea es coetánea a la fundación de la escuela. Esto que en el país no hemos podido realizar, en el siglo XIX pudimos realizar, como decía Sarmiento, en Estados Unidos naturalmente se da esta articulación. Lo que ha hecho grande a Norteamérica es la escuela primaria que les dio a los ciudadanos educación y una habilidad manual. A la vez, es interesante también, no vamos a detenernos en esto, haciendo un contracanto con los argentinos. Habla del rancho y de la cabaña, del gaucho y del trampero. Y va mostrando, en esta comparación abreviada, en Nuche, va mostrando la diferencia, o sea, la distancia abismal que tenemos con Estados Unidos en este campo. El único punto que podría discutir él es el de la esclavatura, como se decía en el siglo XIX, y escribe él, el de la esclavitud. Sin embargo, viene con tal tono entusiasta y demás que encuentra formas atenuantes para no entrar en la crítica de este campo. Después sí, volverá más adelante. Sarmiento había predicado en su Facundo vaciar Europa en la Argentina y en América. El verbo vaciar es un verbo duro porque está indicando que vamos a ser menos recipientes de un contenido ajeno, foráneo. Vamos a recibirlo nosotros. Si tratara de líquido, si tratara de acero fundido, de metal fundido, es un molde. Esto se echa en un molde y se adecua al molde, adecua a la, como después de haber aprendido a decir adecua, la academia ahora sí se puede decir de dos maneras. Bueno, adecua. Esta realidad del verbo vaciar es definitiva, porque va a mostrarnos a nosotros una particularidad peculiar de Sarmiento en lo que no es asimilación, sino trasplante de Estados Unidos. Hay dos actitudes fundamentales en el frente al mundo de la cultura. Primero, no vamos a detenernos en esto, pero Sarmiento confunde mucho los planos de cultura y civilización. Esto lo hemos desarrollado en el estudio preliminar. Esto tiene fin, ¿no? Sí, bien. ¿Cuándo todo termina? Mañana 8:30. Bien. No quiero abusar porque no. ¿A las? 8:20. Bueno, 8:20, muy bien. Entonces vamos a cabalgar. Hay dos actitudes. Primero, lo que se llama la cultura de trasplante, es decir, tomar una realidad de otro ámbito y traerla a nuestro sin adaptación ninguna. Como hicimos hace poco en la época de Menem, con la ley, la LOX española, que la transplantamos al país y nos convirtió aquello que era para nosotros primaria y secundaria en el que vehículo y modal. Nos alteró por completo, durante 10 años nos deshizo el sistema. Bueno, este es el efecto del trasplante sin adecuación. En cambio, Echeverría le había dado un buen modelo de lo que es la aclimatación seminal. Echeverría estuvo del 25 al 30 en París, asimiló profundamente el romanticismo y vino acá y ¿qué hizo? Escribió La cautiva y escribió El matadero, dos obras de raigambre argentina, nada que ver con delirios de mujeres etéreas y demás, o con brujas de más o menos shakespearianas que habían heredado el romanticismo. Dos realidades concretas. Esto es la capacidad de asimilación, hacerlo similar a lo propio y la adecuación. Esto Sarmiento nunca lo cultivó. Sarmiento no asimila, vuelca. ¿A qué se debe esto? Bueno, primero enseguida vamos a explicarlo, pero yo quisiera señalar este hecho. Él asimila molde y modelo. Las dos palabras las hace casi sinónimas. Y por eso es que cuando toma un modelo, lo toma como molde de la realidad y la realidad tiene que plegarse a ese modelo. Voy a dar ejemplo. Primer ejemplo, escuela normal. Dice el texto de Sarmiento. 100 niñas bostonianas a la cabeza de otras tantas escuelas en Buenos Aires o en las provincias crearían todo el sistema de enseñanza de Massachusetts con su eficiencia, su extensión y su realidad casi imposible hacer de otro modo.
traerse al niño. Y él mismo arregló seguido, dice, vamos a tener dificultades, no manejan el idioma, no son católicas y son costosas. No le importa un bledo. Hace trasplante igual y hay dificultades serias para la adecuación y la aclimatación. Ahora, otro ejemplo educativo, a propósito de su experiencia con el Board de Massachusetts, él diseña el departamento de escuela de la provincia de Buenos Aires, que todavía funciona, ¿no? Perdón, que todavía está en la estructura de la docencia argentina. Ese espacio político, cuando lo crea él, es muy objetado por los contrincantes y la oposición. En primer lugar, le llaman que está creando un cuarto poder de Estado. Los diarios le dicen que es un afiebrado, que es un utópico, porque está tomando el modelo norteamericano. Gracias a Bill Sarfield, buen traductor de la Eneida, como la gente no sabe, ¿cierto? Logró imponer, porque dijo Bill Sarfield, yo acepto el cargo de ministro si le aceptan la propuesta de Sarmiento, lo condicionó. Y así que entró él. ¿Pero qué le pasó? Al poco tiempo de empezar a ajustar su proyecto, le negaron presupuesto. Cuando le dieron presupuesto, le quitaron la mitad para defenderse de los indios. Después lo denunciaron por malversación de fondos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que Sarmiento no tuvo en cuenta? Lo ambiental, el contexto, la ecosfera en que se iba a mover. El entusiasmo de traerlo acá. En el plano político, damos el que estamos hablando las dos cosas. Como ustedes saben, dice el padre Astete, cuando se encontraba con un problema difícil de teología en el catecismo, doctores tiene la iglesia que sabrán de responder, y no respondía nada. De modo que Natalio Botana tiene la iglesia, que puede, la política, que podrá responder ese tema, que tiene todo un libro dedicado a la polémica Alberti Sarmiento a propósito de los republicanos. Bien. Entonces, cabe preguntarse, ¿por qué un hombre inteligente como él procede así? Por urgencia. Yo he inventado una palabra sobre base griega que es alguedonocrónica. Él tenía una pasión, ¿qué es esto? Va a salir de otra manera, es cronogónico. Es decir, tenía la agonía del tiempo que lo urgía, lo empujaba. La adecuación hubiera significado mucha dilación, mucho proceso, y esto él entendía que no se podía esperar más. Entonces, no nace de una necedad de él, sino que nace de una urgencia por implantar el cambio de una vez por todas, y así que le fue costando muchísimo. Como director del departamento de escuela, con todo el esfuerzo que él hizo, cada año elevó un informe. Ese modelo lo tomó también del Board de Massachusetts. Y dice, al irse de su cargo, cesaron los informes anuales, que son en los Estados Unidos el muezín que llama al pueblo a oración desde lo alto de los minaretes. Y se perdieron los informes, no hubo más relación de qué se había actuado, y claro, tampoco hubo responsabilidad por parte de los que le dieron el cargo. En su primer contacto con Estados Unidos, él maneja tres imágenes culturales interesantes, que son sistemas de adaptación prodomo suba. Si algo adaptó Sarmiento fue toda la realidad a él, no la realidad a la realidad argentina, sino a él. El primer caso, él dice, mi viaje fue uno de Marco Polo, descubrí un mundo y adherí a él, una chispa trágica como los misioneros que robaron semillas de gusano de seda. En rigor, en tres renglones menciona dos claves, la chispa, ¿quién trajo la chispa? Prometeo. Prometeo es el hombre que le roba la chispa a los dioses, no el fuego. La chispa, ahí viene un proceso hasta llegar a la fragua, llegar a la Won, ¿verdad? Como realidad, porque el patrono de la Won realmente es Prometeo. Entonces, generar todo esto a través del tiempo es un proceso, no iba a atender Sarmiento, pero maneja la idea de chispa y de semilla, que también contradice su propia realidad. Pues bien. El modus operandi de Sarmiento no iba por estas dos vías. La segunda imagen que maneja ahí, para mí, fue el camino de Damasco. Claro, se produce una caída de caballo, un deslumbramiento, y se ve que todo lo que él defendía era falso. Todo lo que era la vida europea y demás, básicamente francesa, era falso. Y descubre una nueva realidad por la cual empieza a luchar. De modo que es interesante, además, ir señalando de qué manera este es el comienzo de una serie de apelaciones de sentido religioso para lo laico, utiliza Sarmiento, como una forma de sacralizar lo laico que utiliza a lo largo de su discurso. Entonces, dice, en Norteamérica, dice para Sarmiento, como es Norteamérica es Roma, Norteamérica es Roma, y lo desarrolla en dos páginas. Frente a esta idea de que es Roma, es el poder centralizado, es la gran capacidad de organización, pero también es el imperio,
que puede desbordarse. Eso lo va a ver más tarde. Anatole France tiene una frase como muy, muy suya de francés y irónico, que se refiere a Roosevelt, y dice: el señor Roosevelt es imperialista y quiere una América dueña del mundo. Medita sobre el imperio de Augusto. Tuvo la desgracia de leer a Tito Livio. Las conquistas de los romanos no lo dejan dormir. Interesante la explicación que da. Los Estados Unidos se van proponiendo siempre en clave religiosa como tierra prometida de la educación y de la concordia civil, cosa que venía de no vivir en América, ¿no? Los padres peregrinos en la sombra de la encina, voy a tenerme lo que digo para entrar en los 20 minutos que me quedan, a la sombra de la encina fundaron un nuevo orden y que complementaron en 1676 con la ley de educación general y obligatoria. Y le aplica acá la expresión virgiliana de la Eneida, el novus ordo secularum. El novus ordo secularum, que se refiere inclusive como una nueva motivación de la vida romana en Eneas, es la que aparece en los billetes del dólar trastocado. De modo que, de alguna manera, está leyendo en el billete de todos los días esta modificación, esta mutación que se está dando en Europa. Y me dirigí a Boston, el santuario de mi peregrinación. Y continúa con la misma apelación religiosa. Bien. Tercera etapa. Cuando regresa a Chile, va con las ideas, las alforjas cargadas de ideas pedagógicas, pero tiene un choque con Mon, porque le dice a Mon, no da un rol excepcional a los Estados Unidos en cuanto a manejo de gobierno, mirándolo como uno de tantos, acaso el más feliz, pero no más. Entonces, él advierte que en Chile no va a tener destino la aplicación de las ideas y comienza desde el exilio a preparar el puente de lo que va a venir. Escribe a Girópolis, y en la Girópolis, en 1850, que es el puente con Urquiza, donde tendrá desavenencia después, dice: en cuanto al mecanismo federal, no hay otro que seguir por ahora la Constitución de los Estados Unidos. ¿Sí? Otra vez es el tomar en todo la realidad y aplicarla. No se trata de adecuarse, de tomar ideas, sino hay que implantar. La polémica con Sarmiento, 3 años después, en comentarios de la Constitución, desarrolla lo mismo. También toma de los norteamericanos la creación de una capital como Washington. Esto lo desarrolla largamente, lo omitimos ahora. La política inmigratoria, pensada en la distribución de nuestro interior, la libertad de la navegación de los ríos, aquella greguería de Pascal, que los ríos son caminos que andan, el aumentar el camino de hierro con la locomotiva, como decían entonces, todo esto es idea que empieza a aplicar él, a sugerir que se haga en el país a partir de su acreenciamiento entre nosotros después del exilio chileno. El real despliegue del aprendizaje norteamericano se dará en la educación popular de 1849. Allí se aplica de preferencia educación primaria en las bibliotecas populares. Él es el fundador de la biblioteca popular. Acabo de venir de San Juan, donde he inaugurado el sesquicentenario de la biblioteca popular más antigua de Hispanoamérica, que es Franklin. Con una absoluta ignorancia del gobierno provincial y del Departamento de Cultura de la Municipalidad de esta situación. No han dado un solo apoyo a la celebración de los 150 años de esta biblioteca, que es madre de otras bibliotecas en el país, y para la cual hizo el primer esbozo de colección de libros Sarmiento, que después se publicaron en aquella edición verde, que ustedes todos conocerán con el escudo dorado, y en los cuales muchos intelectuales argentinos se iniciaron en las lecturas, como Lugones, en Ojo de Agua, perdido en mitad del Río Seco, en la colección que instauró o que instaló en todas las bibliotecas populares Sarmiento. Bien, además de esto, lo que tenemos es que destaca el valor de las conferencias públicas, de las lecturas, porque él descubre que las lecturas, las lectures, son una forma de mantener actualizado al adulto, de hacer avanzar al adulto en su formación, no dejar que se pierda o que se oxide. Entonces, este empuje de Sarmiento duró hasta comienzos del siglo XX. Es registrado en todas las colegios del interior del país por donde anduvo Lugones como inspector de y recogido también las notas de inspección, ¿no? Magnífica, donde él, cumpliendo con el mandato sarmientino, daba conferencias los sábados y domingos al pueblo del lugar donde estaba, después de hacer su recorrido por los colegios. Uno de los aspectos más destacados de la preocupación de él, de la política educativa, es el presupuesto. Yo quiero decir que
es el único que se preocupó porque haya durante mucho tiempo un presupuesto puro, propio, para educación. Pero además, el agregado que tiene Sarmiento es que se preocupó por un presupuesto municipal, ¿eh? Cosa que no era conocido hasta ese momento y que fue desconocido directamente. Ahora tenemos un avance interesante. El ministro de Nación, los otros días en la reunión con nosotros, ha dicho que la evaluación y la difusión estadística va a ser a partir de las municipalidades, ya que el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional impide que se den a conocer los resultados de las evaluaciones, va a ser lo municipal. Está radicando en la municipalidad. Como son del mismo equipo, posiblemente, quiero pensar así, el director de escuelas de la provincia de Buenos Aires acaba de declarar que en un plan piloto están avanzando sobre las municipalidades para que éstas dispongan de un presupuesto propio para la educación. De modo que estamos sarmientizando la cosa, ¿cierto? Y espero que esto continúe. Bien. Esto termina, ¿eh? Usted sabe que, como decía Sartre, el infierno, cuando hay plazo fijo, es aceptable. Y esto tenemos una limitación. Bien. Yo quiero rescatar una frase que él rescata de Rivadavia respecto, lástima que no está quieto acá para gozar de esta frase, ¿no? La frase de Rivadavia, dice Sarmiento, en materia de educación, la liberalidad es la economía del Estado. Amedallar una frase así, ya asegura una actitud. La organización de educación pública que hizo, los informes anuales, estadísticas y censos, por los cuales luchó tanto Sarmiento y que hemos ido perdiendo en el camino, los métodos de la estructura, él destacó muchísimo de qué manera el protestantismo avanzó en la promoción de la lectura, porque la tesis de Lutero es la libre interpretación del texto leído, no de la prédica oral, no de lo escuchado. Cambió Lutero la oreja por el ojo, y a partir de allí motivó entonces el desarrollo de la educación. La educación para la vida que inauguró Franklin al incorporar en el secundario no únicamente la vocación, la preparación para la universidad, sino para algún oficio particular. Entonces estamos avanzando con él una serie de propuestas de educación rural. En este caso hay que reconocer, aclimató bien la cosa. En Chivilcoy, en la experiencia de Chivilcoy, que fue un modelo, aclimató la educación rural norteamericana. Y claro, él se está yendo de la realidad del gobierno y siente que detrás de él viene la barbarie reinstalándose. Es tremendo la experiencia que tiene. Dice, cuando los magníficos edificios de escuela queden desiertos, que él los generó, están descendiendo el número de alumnos, señala, los entendidos dirán, sí, el país no está para eso. Eso será bueno para Norteamérica, pero nosotros no hemos llegado a ese estado. Él, no obstante, en el proceso, insiste, estábamos, en linda frase, en la huella luminosa trazado por los Estados Unidos. Cada día, no obstante, notaba que esa huella era barrida por la barbarie detrás de él. La cuarta etapa es la que reside en Estados Unidos como ministro plenipotenciario y produce tres obras de peso, las escuelas base de la prosperidad y de la República de Estados Unidos, Abraham Lincoln y Amas América. Las escuelas tienen un contenido misceláneo, no me voy a detener en esto ahora, cierto que nos vaya mucho tiempo, pero sí señala este aspecto. La república que más aspira a seguir las huellas de los Estados Unidos es la nuestra. Y propone, ahora otra vez vuelve a su mismo sistema, tenemos que vaciar desde ahora de un solo golpe el molde de la república. O sea, vaciar Europa, ahora vaciar Norteamérica en nuestra república. El modelo ha cambiado. Bien, y así como en esta etapa, él publica una biografía de Abraham Lincoln. Él no tradujo nunca la biografía de Franklin, como la gente dice que no se la tradujo María Gutiérrez. Pero es de Frank, cuando un muchacho leyó a Franklin, y la autobiografía de Franklin lo marcó para siempre, porque ahí descubrió lo que era un hombre representativo según Emerson, ¿no? Un hombre que, ¿por qué? Porque la biografía, en este caso de autobiografía, de un hombre representativo, cifra una época. De modo que él conoció toda una época a través de distintas biografías que leyó. Y en segundo lugar, la anécdota cifra una personalidad. Por eso es que abunda en sus libros en anécdotas, y él mismo generó más de 400 anécdotas, que hemos recogido en parte en nuestro libro, porque ¿qué hace la anécdota? Cifra el personaje. La anécdota del personaje, la biografía del momento, y de esta manera las biografías son pedagógicas para él. Siempre él lleva a prodomo mea su interés.
Habla de Franklin, perdón, habla de, sí, de Franklin, ya naturalmente, no en la biografía, pero habla de Franklin diciendo, asimilándose a él como un hombre, un self-made man. Este self-made man es Sarmiento con otro atuendo. O sea, él comprende y acompaña a este hombre en todo su movimiento. Cuando habla de Lincoln, se sirve de que Lincoln en alguna oportunidad tuvo que tomar decisiones drásticas para limitar, con ejercicio autoritario, para limitar ciertas libertades por el momento conturbado que se vivía, para justificar su condición de abusivo gobernador de San Juan. Entonces, él siempre va usando la postura de otros, ¿cierto?, para justificar lo mismo. Porque yo creo que hay una especie de ley en él, que es que las biografías que él traza se le convierten en autobiografías. Me recuerdan aquella frase de Flaubert: voy a hablar de mí a propósito de Madame Bovary. Bien. Escribe a tres destinatarios en ambas Américas, que es el título, todo es un proyecto, ambas Américas de integración. Escribe a Juana Manso, a Aurelia Pérez, a Aurelia Vélez, la hija del codificador, y al diario El Sonda. Y allí habla, es interesante la diversidad de cosas que observa. Ahora tengo que dar una conferencia en la sociedad rural y voy a utilizar la carta que les destinó a la sociedad rural recién fundada a partir de la feria que él vio en Chicago. Entonces, ustedes tendrían que hacer esto. Si usted está chupando, absorbiendo porosamente Norteamérica y todo lo encausa por destinatarios argentinos para que esto se haga igualmente aquí. El de Luxfield habla de los hoteles donde se perdieron tres oportunidades porque eran tan grandes, dice, que eran como ciudades. Los conciertos, los desfiles, etc. Y siempre vuelve a Boston, que es la Ciudadela de la Libertad y la Academia del Pensamiento. En su vejez, pues estoy terminando, esperan ser así ustedes, en su vejez, él advirtió y señaló tres cosas, objetará tres cosas en su admirado Estados Unidos. En primer lugar, las incursiones norteamericanas en otros países con intención política. Esto lo señaló. Lo segundo, su desacuerdo con la doctrina Monroe. Y lo tercero, el lento proceso de liberarse de la esclavitud. No obstante, él celebra la capacidad que tuvo Estados Unidos. No bien Lincoln abre la puerta, las escuelas comienzan a armarse para educar a los negros libertos, ¿cierto?, y ponerlos a la altura del ciudadano corriente. Es interesante cómo una vez más la educación ayuda a lo civil y ayuda a articular lo civil. También hay que señalar una cosa curiosa. Él elegía los 25 de mayo para celebrar algún logro de Estados Unidos. Y el día en que se declara la independencia de los negros, la liberación de los negros, él celebra un 25 de mayo en Estados Unidos, como si fuera una cosa propia y nacional. Bien, vamos cerrando. Estados Unidos es para él mostrar como obra la libertad para producir los prodigios de prosperidad que los Estados Unidos ostentan. Para él, este hombre funcionó con un término que es de la jerga castrense y es militar, que es el pontonero, que es un hombre que cuando se encuentra con dificultades le llama al pontonero, que es un ingeniero, y traza pontones y salva las dificultades que hay, ¿verdad? Este fue un pontonero, estableció puentes permanentemente, ¿no? No puenteó como los argentinos, ponteó como el verbo correcto. Tendió puentes entre América, en los Estados Unidos y Argentina muy poderosamente. Él dice, gloriome de haber tenido 20 años antes que otros la clara percepción de su definitiva influencia sobre los destinos de la América toda y de haberme consolado de nuestra depresión anunciando a la Europa lo que ésta empieza ya a sentir. El contraste nuevamente. Doy, lo usamos como cierre, a mis revelaciones sobre aquel país una importancia capital. Esto es lo que subraya, digamos, la actitud de Sarmiento. Estas, como dice el poema de Nocid, estas son las nuevas de nuestro educador, en este lugar se acaba esta razón. Ahora, como somos agradecidos, como somos un país, pese a todo lo que se dice, un país que queremos devolver algo a lo que hemos recibido, esta noche vamos a dar una lección abreviada de fútbol a los hermanos.